viernes pues convocamos el pleno, lo celebramos y al final pues se hizo las delegaciones y el reparto de áreas y, y luego la organización de, de todos los órganos de internos de la administración y, y bueno por fin pues bueno básicamente ya es el comienzo de, de esta legislatura con, como debe ser, ¿no? con cada una de las concejalías delegadas y, y yo pues al frente de la administración ¿no? y bueno con ganas de ...de celebrar este momento pues porque insisto, llevaba desde el 17 pues asumiendo todas las áreas y bueno, también muy ilusionado porque es verdad que bueno, ha salido ya en los periódicos como somos el municipio con más mujeres eh, en la corporación, tenemos el 90% de casi el 90% de, de la corporación del gobierno son mujeres, 6 de 7, el único varón soy yo. Pero en cualquier caso lo que prima en mi caso, al menos de mi punto de vista, es que eh, eh, me he rodeado un buen equipo de muy buenas profesionales y de buenas gestoras y para mí eso es lo más relevante de, de todo esto. ¿no? Yo espero y deseo, ya se lo dije en el pleno, deseo mucha suerte, mucho trabajo, mucha intensidad, mucho compromiso para poder cumplir los objetivos en los próximos cuatro años, que es mucho, hay mucha tarea por delante. Hay muchos calderos al fuego y, y espero que con el paso de los años pues se vayan alcanzando los objetivos de, de esta legislatura, que insisto es bastante ambicioso. A mí no me gusta diferenciar a los gestores por el sexo, sino por su profesionalidad y por su entrega. ¿no? Y, y e Insisto, es verdad que es algo llamativo, de hecho, ha salido en los periódicos, pero aquí yo lo que les exijo es el trabajo y el compromiso y, y la gestión. Eh, se incorpora una persona nueva que es a través del pacto, que es María José García la primera teniente alcalde, que es el Partido Socialista y voy a ser igual de exigente con ella que con el resto de mis compañeros de partido como he sido hasta ahora porque bueno tenemos que ser muy serios con la gestión municipal, con el trabajo y, y esto es un trabajo intenso, 24 horas a los 365 días lo he dicho siempre y uno cuando decide presentarse a unas listas es para eso si no nos quedamos en casa, esto no es un trabajo de funcionario esto es un trabajo de un político, y los políticos no tenemos horario, no tenemos familia, no tenemos eh, vida, sino dedicarnos exclusivamente a la gestión municipal. Y así voy a estar estos cuatro años, como, como bien dije de, desde el principio. Yo insisto, yo espero y le deseo a mis compañeras lo mejor, porque lo bien que hayan ellos las cosas no va a ir bien a mí, y en su caso va a ir bien al municipio de la guanja tenemos una ardua tarea por delante un proyecto ambicioso en la próxima legislatura esta legislatura que ya acaba de comenzar de muchos proyectos obras de muchas inversiones de mejoras de servicios instalaciones hay mucha tarea por delante y, 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 y no hay que parar y seguir en la brega de, de la gestión y la dedicación somos empleados públicos y tenemos que estar en exclusividad para nuestros vecinos no la verdad que a, a ser verdad no tuve muchas llamadas, ¿no? Eh, realmente yo lo tenía claro, el, esto la gente en el municipio de La Guancha, como entiendo que en el resto de municipios, sobre todo municipios pequeños de nuestras características, hace décadas que no votan a las Islas de los partidos a nivel municipal, votan a las personas. Yo creo que esa es la lectura que, que hemos sabido entender tanto el PSOE como el PP, que a pesar de que somos partidos antagónicos y en la antesala de unas elecciones nacionales, pues hemos aparcado las siglas, tanto María José como yo, y hemos eh, llegado a un acuerdo de gobernabilidad para los próximos cuatro años, para darle estabilidad a esta administración y para conseguir, digamos, darle tranquilidad y estabilidad y, y prosperidad a nuestro municipio, ¿no? Independientemente, insisto, de, de nuestras siglas y así lo hemos pensado y lo estamos haciendo con responsabilidad, con trabajo y, y, y bueno, en principio este primer mes que veo, pues lo está cumpliendo también María José y la verdad que le deseo también lo mejor para ella porque lo mejor que vaya para ella y el Partido Socialista pues irá para mejor para el municipio de, de La Guancha, ¿no? Bueno, ya María José ha estado en la, desde hace tiempo. Ella comenzó en política conmigo. O yo comencé con ella, es decir, somos iniciados en el año 2007. Yo acabando esta legislatura ya cumplo 20 años en la política municipal, nada más y nada menos. Y espero 12 años de alcalde, 8 años en la oposición, ¿no? Y María José empezó en el año 2007 también, y digamos que ya yo la conocía desde el inicio, eh, comenzamos juntos, ¿no? Y la verdad que en la legislatura pasada su posición fue bastante constructiva. ¿no? Eh, no tenía ningún inconveniente compartir publicaciones del Ayuntamiento de La Guancha, de las páginas del Ayuntamiento de La Guancha. Mm, había contacto directo conmigo en todo momento, con todas las concejalas. Y eso se está plasmando en estos momentos. Tiene una muy buena sintonía con mis compañeras, conmigo y, y además directrices que le he dado yo a mis compañeras de agasajar a María José, ayudarla, asesorarla, porque está empezando en la gestión municipal y, y así lo están haciendo el resto de mis compañeras. Esto ¿no? es un trabajo en equipo, ahora mismo no tenemos sigla, somos un equipo de, de siete personas en un municipio donde hay 13 concejales, tenemos la mayoría absoluta y con esa responsabilidad tenemos que abordar los próximos cuatro años. No, 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 no hay sigla, nosotros desde que asumimos la responsabilidad tenemos que atender a todos los vecinos y en igualdad de condiciones independientemente de cuál ha sido su su digamos ideología o por quien haya votado nosotros tenemos que atender a los vecinos porque son los que nos ponen aquí y los que nos pagan eh, los sueldos eh, eh, en este caso a los, a los cargos públicos y estamos al servicio de todos los vecinos de nuestro municipio, ¿no? sí. bueno ya llevo cinco años eh, sin cobrar retribuciones es decir que la nómina no me la paga el, el ayuntamiento desde que saqué las oposiciones en el año 2018 a partir de ahí eh, un año en prácticas y luego el comienzo de la legislatura pasada el 2019-2023 pues decidí eh, no cobrar de la administración sino entrar en lo que se llama una comisión de servicio especial a través de la consejería de educación soy profesor de secundaria y la tengo concedida y me dura esa comisión hasta el tiempo que yo quiera. Hasta que mientras sea alcalde pueda acogerme a esa comisión y eso me permite pues reducir la carga a nuestro municipio, no cobrar no solo las retribuciones, sino también la seguridad social, que más o menos al año viene a ser sobre 70, 80 mil euros de gasto de una administración. Y bueno, multiplique usted por cuatro y, y al final... Tengo claro que esto es un beneficio para el pueblo. ¿no? Es verdad que cobro las dietas por la asistencia a los órganos, a los plenos, creo que es de sentido común, porque la responsabilidad de la alcaldía con todo lo que conlleva debe tener un plus, obviamente. Eh, y al final, pues bueno, eh, aprobamos el viernes pues un, unas retribuciones que, que creo que estoy en condiciones de decir eh, bastante austeras, eh, dignas para nuestros concejales y además muy por debajo de la media de la que cobran muchos de los concejales de, de toda esta comarca y hoy diría también de la isla de Tenerife. ¿no? Con lo cual seguimos en la línea de austeridad, de, de unos sueldos dignos, decentes, pero no abusivos, y creo que estamos por debajo de la inmensa mayoría de los, de los ayuntamientos de, de, de Tenerife. ¿no? Eso es un esfuerzo que lo llevamos haciendo desde el año 2015, como, como, como Partido Popular hemos, siempre hemos estado por debajo del gasto de la inmensa mayoría de las administraciones municipales y ahora pues seguimos en esa política de contención. Eso a mediano y largo plazo, pues bueno, es una mejora en la economía. Hemos conseguido hace dos legislaturas liquidar la deuda que teníamos con las entidades bancarias, no tenemos deudas con la administración y, y ahora pues, bueno, nos permite afrontar las próximas legislaturas con solvencia y en este caso con unos sueldos. Eh, eh, dignos, austeros y, y que creo que, eh, que responsables por parte de, de nosotros. Lamento mucho que Coalición Canaria no los vea así, sabiendo que en estos momentos los concejales de mi municipio ahora mismo están cobrando menos que lo que cobraban ellos hace 16 años, en el año 2007. Así están los acuerdos plenarios. Pero bueno, en cualquier caso, con la cabeza bien levantada y, y sobre todo con mucho trabajo y mucha gestión y, y, y ahora pues arrimar el hombro y, y a sudar la camisa para dignificar nuestro trabajo. Aquí ¿no? hay que decir una cosa, ¿no? yo creo que Coalición Canaria se está equivocando en esta publicación, falta de planificación por parte del alcalde, lo hice literal, eh, en el asfaltado de las calles dentro de una obra de sanamiento y a mí me preocupa digamos el desconocimiento. Y por parte de Coalición Canaria, muy en particular por parte del portavoz, don Alejandro Herrera, porque bueno, conviene recordarle que esto no es una obra, es una obra que contrata y ejecuta el Cabildo de Tenerife, no el Ayuntamiento, con lo cual el titular está mal. Lo que tenía que haber puesto Coalición Canaria es que eh, falta de planificación de doña Rosa Dávila, que es la, es la presidenta del Cabildo en estos momentos, no Antonio Hernández, porque esa obra no la ejecuta el Ayuntamiento. El ayuntamiento no contrata a esta empresa ni, ni, ni fiscaliza a esta empresa, es el Cabildo de Tenerife, pero es una obra contratada un mes, por el Cabildo. Un mes de por eso, pero, pero creo que, que tiene que de, informarse bien, porque esta obra es una obra del Cabildo de Tenerife, que es dentro del plan de cooperación y en concreto dentro de cooperación, que en este caso lo lleva Sonia, que es una compañera de partido, eh, el plan de cooperación. ¿no? O sea, yo creo que hay que ser más serio con los vecinos. No echarme la culpa a mí de algo que no hace el ayuntamiento. Esto es el Cabildo de Tenerife. ¿no? Pero bueno, en eh, cualquier caso, bueno mañana eh, tenemos la visita de la consejera de cooperación y ver qué podemos hacer al respecto. Pero insisto, eh, me preocupa el desconocimiento y, y además lanzar... Dardos envenenados en contra de su partido, porque insisto, el, el alcalde no es, es el, el es Rosa Dávila, porque esto es una obra del cabildo, que quien contrata es el cabildo, no es el ayuntamiento. Y quien está pagando es el cabildo, no, no el ayuntamiento. Con lo cual, me parece la verdad que eh, preocupante la deriva que está teniendo Coalición Canaria en nuestro municipio, ¿no? si no se informa bien de estas cosas. A mí me parece que es una publicación absolutamente improcedente, inadecuada y muy irresponsable, ¿no? teniendo en cuenta que, que, que insisto, es una obra que en particular Mendoza al Cabildo justo antes de acabar la legislatura pasada. Cabildo decidió eh, iniciar la obra en febrero o marzo del año, de este año, justo a tres meses de unas elecciones. Y llevamos dos meses donde Cabildo no ha tenido ni básicamente ni consejero de cooperación, ni presidente, y tampoco he sabido a quién dirigirme. Entre otras cosas, porque hay un proyecto modificado que tiene que aprobarlo el, el Consejo de Gobierno, que todavía a día de hoy no está no existe, porque no se ha, no se ha nombrado por parte de la presidenta de, del Cabildo, ¿no? porque es reciente su nombramiento. Yo siento por rosa, pero es la verdad. Yo creo que sus compañeros aquí en la Guancha se están equivocando con, con lo que pretenden con eso, es, es un desgaste hacia mí, pero la gente no es tonta, esto sabe que es una obra que quien ha contratado y quien lleva la dirección es el cabildo de Tenerife en el ayuntamiento. A nosotros nos informan. Nosotros no podemos tomar decisiones con la empresa porque es que nosotros no contratamos a la empresa, es el cabildo de Tenerife. ¿no? O sea, a mí me parece improcedente, inadecuado, muy irresponsable por parte de Coalición Canaria y a mí me preocupa, sinceramente, la deriva que tiene eh, Coalición Canaria, muy en particular el líder, que ya es la segunda legislatura y que haga este tipo de declaraciones eh, bajo el profundo desconocimiento desde mi punto de vista. ¿no? Bueno, hay muchas prioridades, hay muchos calderos al fuego, ¿no? pero el principal principal, eh, tenemos varios, no solo obras, sino también eh, cosas internas de la Administración. El primero que me quiero centrar y sacar adelante es sacar adelante el plan de estabilización, como ya están avanzando en algunos municipios, que es conseguir de aquí a finales del 2024 estabilizar la inmensa mayoría de nuestros trabajadores en el Ayuntamiento para darle tranquilidad, estabilidad y tener una administración eh, preparada para dar respuesta eficiente y eficaz, y rápida y profesional, como se está haciendo ahora, pero con los trabajadores en condiciones eh, las que deben de ser, según están establecidas en el plan de estabilización. ¿no? Esto lleva mucho trabajo ¿no? interno de la administración. Yo espero que este año ya se convoquen al menos 15, 16 plazas, sobre todo en las plazas de la alta administración, a uno y a dos, y luego ya el próximo año pues ya pues todo, todo vaya de carrería, estamos hablando de en torno a 60 plazas, todo lleva mucho trabajo, pero después otra de las obras prioritarias es ejecutar la obra de, para, de la carretera al Roque, es una obra que como bien saben en principios de octubre del año pasado un desprendimiento de una piedra grande y que todavía a día de hoy tenemos la carretera cerrada, esto ha generado un trastorno notable, importante de comunicación a nuestros vecinos y eso es una obra prioritaria. ...primero sacar las perras... ...ya estamos reunidos con Intervención... ...son 500.000 euros... ...licitar y el inicio de la obra... ...para... Eh, ...que eso... ...de aquí a un año pues ya poder abrir... ...esa carretera y... ...conseguir pues la movilidad... Eh, ...natural de nuestro municipio... ...que hasta ahora pues bueno... ...se ha ido truncada desde octubre del año pasado ¿no? ...y hay un trastorno muy importante... ...no solo para los vecinos... ...sino para mucha gente que nos viene a visitar... Eh, ...al instituto, a nuestro municipio y y que digamos que están en una mala conectividad en estos momentos, mala accesibilidad al municipio de La Guancha. ¿no? Luego también hay otras prioridades que es la licitación de la urbanización exterior de la piscina, el, el inicio de la obra de, de, en este caso del Centro Cultural Unión y Fraternidad, que se suspendió antes de acabar la, la legislatura pasada. Eh, y, y luego, pues bueno, tenemos un montón de de proyectos que, que queremos sacar adelante, de finalización de la Plaza de Las Cucharas, que yo espero que antes de, de llegar a este eh, mes de septiembre, pues ya esté finalizada para cuando en octubre sean las fiestas del barrio de Las Cucharas, poder disfrutar ya de esa plaza y de esas instalaciones, acabar desde luego la obra de saneamiento, eh, terminar lo que queda y, y asfaltar las calles para acabar con este calvario que están viviendo. Nuestros vecinos, yo soy uno de ellos, yo vivo en ese entorno donde ...donde se están abriendo las calles y soy, estoy sufriendo esta, esta obra que está siendo verdaderamente un, un calvario para todos, es muy desagradable esa obra, polvo, tierra, eh, vibraciones, movimiento de camiones, los contenedores de basura están desplazados, cortes de agua muchas incomodidades que obviamente hace que nuestros vecinos estén desesperados y con toda la razón del mundo. ¿no? Yo espero, mañana tengo la reunión y espero que en breve podamos comenzar ya el asfaltado y ir de alguna forma devolviendo la normalidad a esta obra de saneamiento. Y luego, pues bueno, todas las obras que quedan pendientes, ¿no? como insisto, la obra del auditorio, las pistas agrícolas a través del área de agricultura, depósitos en la parte alta, que también son obras del Consejo Insular de agua e, Insisto, hay muchas mucho trabajo de, de gestión y luego desde luego no quedarnos quietos porque queremos seguir trabajando proyectos adelante, obras también nuevas y, y esto pues bueno es un trabajo constante, permanente y los 365 días al año. ¿no? Bueno la verdad que tengo que decir que para mí es, eh, es una legislatura que a pesar que tengo que gobernar en pacto con el Partido Socialista, pero apasionante a la vez apasionante, eh, ilusionante y, y que creo que va a ser muy positiva para nuestro municipio. <coughs> lo digo porque por primera vez en, lo, en, en, en una legislatura, yo llevo dos legislaturas y con estas tres, las dos anteriores, nunca tuve a mi partido a favor, nunca estuvo el PP en gobierno, ni en Cabildo, ni en el gobierno de Canarias, ni siquiera en el Estado. Y se puede dar las circunstancias que, que bueno, ya al menos el Cabildo está en gobierno, el Partido Popular, el Gobierno de Canarias también está en gobierno, y luego a partir de este domingo, el partido 23 de julio, también es probable que el Partido Popular también esté en Gobierno. Con lo cual esa circunstancia pues se plantea desde mi punto de vista, claro que es positiva, porque al final esto es política, ¿no? Y desde luego eh, cuando tienes la corriente a favor es más fácil remar que cuando la tienes en contra. ¿no? La política es así de real, aunque yo no me puedo quejar ni de unos ni de otros, porque la verdad es que para La Guancha ha venido un montón de inversión, pero, pero sí que se plantea una legislatura apasionante y, y, y yo creo que va a ser muy fructífera para el municipio de La Guancha. Al menos yo me voy a encargar de que así sea, porque voy a estar como un martillo pedrero detrás de los responsables públicos de mi partido, y no de mi partido, de, de, de otros partidos pero en este caso el Cabildo y el de Bueno Canarias y también el Estado, para que venga cuanto más recursos a la guancha, mejor, y sobre todo para mejorar nuestro municipio. Esta es una premisa que, que tengo desde que decidí formar parte de la política en mi municipio y, y así voy a seguir haciéndolo estos próximos cuatro años. Bueno, comienza una legislatura interesante, apasionante. Gracias a todos los vecinos pues, por ese apoyo casi mayoritario. Eh, en cualquier caso, muchas gracias pues, por seguir depositando la confianza en, en mi persona, en mi partido, y les prometo que no voy a fallar. Intentaré rectificar en los fallos que he cometido, que he cometido fallos, y hacer las cosas mejor, sobre todo para conseguir que como vecinos pues, tengamos un municipio mejor en los próximos cuatro años. Estoy aquí al servicio de todos los vecinos de la Guancha y me pongo a disposición de todos los vecinos para lo que sea necesario. Ese es un compromiso que asume uno cuando se presenta a las elecciones y vuelvo a repetir mi, mi predisposición pues a todos los vecinos de la Guancha para todo lo que sea necesario para la mejora de la calidad de vida de todos y cada uno de los vecinos de nuestro municipio. ¿no?